26. Pelota por alto, la para con el pecho Bentancur, la ganó Bentancur, vamos, va Torres, vamos ahora, Peñarol que va, Torres, la pide Bentancur, viene Torres, Bentancur que va, Torres, 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 se abrió para Canovio de zurda, ¡gol! 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 Peñarol, Canovio, notable la jugada por el medio, la abrieron por afuera y a los 11 minutos Agustín Canovio de zurda al poste izquierdo para poner camino del campeonato clausura a Peñarol, para poner a Peñarol camino de la tabla anual. Golazo de Canovio, lo festeja con los hinchas Agustín Canovio. Peñarol 1, Sudamérica 0. Ahora sí, vamos por más, vamos por todo, ¡vamos Peñarol! Sí señor, se venía dando una serie de jugadas cortas y ahí aparecía lo que eran las primeras, los primeros encuentros entre los futbolistas de Peñarol. Una buena jugada de derecha a izquierda para que finalmente ponga Torres en la pelota a la entrada de Canovio, que remató cruzado, bien esquinado, para poner el 1-0, como dice Quique, de cara al campeonato. Y muestren esa camiseta de Isabela, la hija de Bentancur, que fue lo que estuvieron buscando en el banco para festejar. Tirar el pase atrás. Una pelota larga, corre para cerrar Elizalde, gana el de Sudamérica. La pide el jugador Acosta por derecha, va de Mouche, larga para Acosta. La baja Acosta, marca el Bono Pereira, viene Acosta, tiró el pase en profundidad, gol de Sudamérica. Se metió por allí Andrade y gol de Sudamérica. Andrade, linda pelota. Y tiraron para Andrade, no pudieron con él y gol de Sudamérica. Empató con 10 Sudamérica los 70 minutos, 1-1. Bueno, a sufrir otra vez, faltan 20. La mejor línea de herramientas inalámbricas la tiene Inmersa. Compre directo del importador. Inmersa, experiencia y confianza. Inmersa.com.uy. Un error en la defensa, una pelota que no se corta por un costado, que termina saliendo hacia el otro y que en definitiva termina convirtiendo a Andrade, ganándole la posición. No cortaron antes, fíjense ustedes, un cambio de frente, lo hace entrando Acosta en una pelota donde lo manda solo, queda mal parado Carlos Rodríguez, que no queda con marca porque ves que lo pierde, y ahí le ponen el pase para que llegaba por atrás Musto, no lo logra detener y termina en el gol de Sudamérica. Para mí no hay nada, ¿no? Para mí es lícito el gol. Vamos a ver Peñarol, estamos 1-1, está ganando 4-1 Nacional. Y hay que esperar todavía 19 minutos, hay que ganar acá, vamos Peñarol. Total Import tiene todo, todo.com.uy. Acosta que va, encaró Nahuel Acosta, se patinó, se quedó con la pelota Nahuel Acosta. Lo van a marcar Acosta, le marca Busquets, Rodríguez, sale bien Peñarol por la derecha, viene para Busquets. Tocó al medio con Cepelini, dale Peñarol, la gente que le dice dale, dale. Cepelini que va, miralo Bentancur, va la pelota para Bentancur. Bentancur que se abre, la pide el Canario, centro, rebotó. Por atrás Canovio, tiren al arco muchacho, uno que va a asistir al arco. Canovio, Cepelini, al medio, Trindade, tiró, rebotó, ¡gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Trindade! ¡Así Peñarol! ¡Con los huevos en la garganta! ¡Con un susto bárbaro! ¡Trindade! ¡Peñarol! Cuando quedaban 3 minutos, un remate de media distancia y Peñarol que pone el 2-1. ¡Vamos Peñarol, vamos! ¡Peñarol 2! ¡Sudamérica 1! ¡Vamos Peñarol! ¡Campeonato sufrido si no sabido! ¡Vamos Peñarol! ¡Peñarol 2! ¡Sudamérica 1! ¡Vamos Peñarol! ¡Vamos Peñarol! ¡Gol aurinegro! ¡Faltan 2 minutos y medio! ¡Con el gol de Trindade! ¡La pelota se desvió! ¡Y Peñarol está a punto de coronarse! ¡Faltan minutos! ¡Agónico! ¡Dramático! ¡Como todo este campeonato! ¡Peñarol 2! ¡Sudamérica 1!
¡Vamos, Peñarol, vamos! Con los huevos en la garganta, como siempre, en la última. Ahí apareció Trindade, el rebote y el gol para poder quedarse con el campeonato. Muchachos, quedan unos minutos. ¡No hagan cagada! Dale fuerza y corona tu cancha con BioRende, el bioestimulante orgánico por excelencia. Contactanos al 099-616-692, biorende.com.uy. Por repuesto Mercedes-Benz para auto, ómnibus o camión, Mondillo y Alday. Envíos a todo el país al 2402-0023, mondilloyalday.com. Amarilla Trindade. Bueno, ¿qué? No sé a quién va a echar. Ah, se metió en la cancha, hizo cualquiera. Bueno, no sé quién es. El profe. Ah, el profe, bueno. Yo no lo viste cruzando bueno, la cancha. Faltan dos minutos, quiero verla de vuelta. Cepelini, Trindade, remate y rebota en quién. En nombre de Ciudad de América. Y la pelota cambia de dirección. Torres. Ingresa el 10, se va Torres. Ingresa el número 18 en Peñarol. Álvarez Wallace. Wallace va a entrar en Peñarol, vamos muchachos. Vamos, gana Peñarol 2-1. Vamos, Peñarol va a reponer Sudamérica 2-1. Gana Peñarol. El estadio es una locura. Se abrazan todos. Estamos en 96 prácticamente. Vamos, Peñarol. Van a agregar un minuto o dos seguramente, ¿no? Sí, van a agregar, van a quedar tres minutos. Vamos, Peñarol. A la puerta Jules, no le entran ni las balas, totalmente de acero y con garantía. Importa y vende ciudadabertura.com. En General Flores y Chimborazo, tu piso de parquet como nuevo, revivirlo con el mejor hidrolaqueado. Productos de primera importados que garantizan larga duración. Llamanos al 096-419-412. Ahí sale Sudamérica, vamos, marquen todo, la tiene la abuela Costa. Va a tratar de meter el centro. Se viene a Costa, tira el taco, marca el Canario, bien Canario. La saca Peñarol, dale, dale, dale. La lleva el Canario, la sigue llevando el Canario, larga con Cepelini. Por afuera Canovio, va Peñarol. Canovio, Canovio, sigue Agustín. Dásela atrás ahora Cepelini. La tiene el jugador Canovio. Canovio para el Canario, el Canario que la aguanta. Para Canovio, para Canario. Canario que va, le van a quitar, le sacaron la pelota. Trata de marcar Peñarol. Corre a marcar por el medio ahora. Trindade, tiró al arco, gol. ¡Gol! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! La pucha que vale la pena ser hincha de Peñarol. Estaban esperando otra cosa. Estaban queriendo otra cosa. Así es Peñarol. Así somos los manchas. Así, cuando parece que todo está perdido. Cuando parece que no vamos a poder en este campeonato en donde jugamos contra todos, absolutamente contra todos, Peñarol, aparece este balazo, este bazucazo de mitad de la cancha de Trindade para poner el partido 3-1, el tercero de Peñarol, el segundo de Trindade para ganar el clausura, para ganar la tabla anual. Para dejarlo llorando como manda la historia. Trique, Trinada, Peñarol, gana el clausura. Peñarol, gana el anual. Peñarol va por el campeonato uruguayo. Y se terminó el equipo de los escritorios. Andá, firmá, firmá la carta de rendición. Porque acá, el que triunfa es Peñarol. ¡Ganó Peñarol, campeón! ¡Peñarol, campeón! ¡Ganó Peñarol, terminó el partido! ¡Peñarol, campeón! ¡Peñarol, campeón! ¡Peñarol, campeón! ¡Campeón del clausura! ¡Campeón del anual! ¡En un campeonato putrefacto por todas las cosas que hubo! ¡En un campeonato realmente en donde no fueron corriendo! ¡Pero este equipo tenía jugadores! Y tuvo que sobreponerse a todo, a todo. Ahora, los que decían, los dirigentes están poniendo nerviosos al equipo. ¿Qué van a decir si salimos campeones? ¿Qué van a decir? Peñarol campeón, absolutamente contra todos, contra todos, contra los escritorios, contra los manejos realmente bastante oscuros que ha tenido este campeonato. Sin embargo, triunfó el fútbol, triunfó Peñarol,
Gracias, Peñarol. Gracias, Ayem. Peñarol, 3. Sudamérica, 1. Te quiero, campeón. Te quiero, campeón. Te quiero, Peñarol. Gracias. Peñarol a lo Peñarol. Así ganó el elenco aurinegro. En los últimos minutos, como decíamos, cuando no quedaba nada, se habrá que patear de lejos. Se habrá que patear de lejos. De un partido más o menos, de un partido más o menos a héroe de la jornada para Trindade, porque termina siendo los dos goles que le dan el campeonato. De un partido que no salía nada a dos golazos que en definitiva marca Trindade. Y de un campeonato que parecía que se nos iba escurriendo entre las manos, en los dos últimos minutos Peñarol termina ganando. No, no fue con la mejor claridad, no fue con el mejor juego, pero Peñarol ganó. Y lo que vale son los 3 puntos. Y lo que vale es el campeonato. Todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirbic. Representante oficial General Motors en Mirbic, Cerro Largo y Chi. Tornería Fustes. Reparamos reductores de velocidad de todo tipo y tamaño. Fabricamos engranajes y lo hacemos bien. Ocuar 1958. Torneríafustes.com.uy. Me vino a la memoria aquello de polémica en el bar de Minguito. Cuando decía, ¿qué haces, Tritri? ¿Qué haces, Tritri? Y bueno, Peñarol, campeón del clausura. Peñarol gana la tabla anual y el martes, por la gloria de la Copa Uruguaya, para llegar al 53. Vamos, Peñarol, ahí está el equipo. Estos muchachos que sufrieron mucho, pero bueno, ahí está la foto del campeón. Como antes, como siempre, es acá, en el campeón del siglo, Peñarol que no ni no. La gente se lo merecía. Llenó el estadio. Vino, para no grites que no tengo voz, y si vos gritás yo no, ni me escucho yo. Pero se lo merecía la gente. Peñarol no hizo un buen partido, como le pasó en los últimos encuentros, pero había sido el mejor. Era el que tenía más claridad, había sido el mejor equipo del campeonato sin duda, sin embargo, se iba quedando sin nafta. Y apareció Trindade, allí en los últimos minutos, cuando a veces pedimos que lo cambien y termina siendo hoy el héroe de la jornada. Esto, bueno, después de un campeonato... Yo lo pedí que lo cambien, tenés razón. Gracias por no hacerme caso, Mauricio. Pero gracias, Larriera. Gracias, Peñarol. Yo le dije Peñarol. Que no era el hombre a salir, pero por otra cosa, porque yo no desarmaba la marca en la mitad de la cancha. La verdad, como siempre, pero también como más nos gusta, porque así se disfruta. Pero, ¿cómo nos hacen sufrir? La puta. Bueno, ahí está Peñarol, se corta el tri, ¿qué es? Tri. No sabés quién está acá. Peñarol, que no, ni no. Ahí está el manja, celebrando con los hinchas. En FM, en estéreo, así lo queremos a Peñarol. Una locura, una locura. ¡Qué golazo! Bueno, acá se comió un gol increíble Dawson y se mandó un golazo más o menos a la mitad de la cancha Trindade. ¿Vos te das cuenta lo que es la vida? ¡Qué golazo! ¿Te puedo decir una cosa? ¿Sabés cómo me hubiera... Me encantó cómo Decime fue. Lo que quieras, ¿sabés cómo me hubiera gustado más todavía? Ganar 2-1 con el tercero de Trindade, en no, realidad. Déjalo así. Que el tercero hubiera sido el segundo. No, qué no, bien, déjalo. No elijas, que no estábamos para elegir. Estábamos tremendamente angustiados, pero llegó ese gol porque Peñarol es así. Peñarol no te arruina la fiesta. Cuesta, parece que te la va a complicar, pero la fiesta es acá. Y el martes vamos por todo en el Estadio Centenario. Poneme el segundo, porque yo qué sé, cualquiera pone. El segundo o tercero, el que el te segundo, guste el segundo, el tercero, pon el tercero, que fue una locura. No, pon el segundo. ¿A quién fue a buscar? Pon el segundo. Para que Dawson fue a buscar a alguien. Sí. Nahuel Acosta se patinó, se quedó con la pelota Nahuel Acosta. Lo van a marcar Acosta. Le marca Busqué.
Rodríguez, sale bien Peñarol por la derecha, viene para Busqué, tocó al medio con Cepelini, dale Peñarol, la gente que le dice dale, dale, Cepelini que va, miralo Bentancur, va la pelota para Bentancur, Bentancur que se abre, la pide el Canario, centro, rebotó, por atrás Canovio, tiren al arco muchachos, uno que va a asistir al arco, Canovio, Cepelini, al medio, Trindade, tiró, rebotó, gol, gol. Trindade, así Peñarol, con los huevos en la garganta, con un susto bárbaro, Trindade, Peñarol, cuando quedaban 3 minutos, un remate de media distancia, y Peñarol que pone el 2-1, vamos Peñarol, vamos, Peñarol 2, Sudamérica 1, vamos Peñarol, campeonato sufrido si lo sabido, vamos Peñarol. Peñarol 2, Sudamérica 1, vamos Peñarol, vamos Peñarol, gol aurinegro, faltan 2 minutos y medio, con el gol de Trindade, la pelota se desvió y Peñarol está a punto de coronarse, faltan minutos, agónico, dramático, como todo este campeonato, Peñarol 2, Sudamérica 1, ¡vamos, Peñarol, vamos! Con los huevos en la garganta, como siempre, en la última. Ahí apareció Trindade, el rebote y el gol para poder quedarse con el campeonato. Muchachos, quedan unos minutos. ¡No hagan cagada! ¡Quiero más! ¡Ole, ole! ¡Cada día te quiero más! ¡Gol, Carbonero! Sentimiento, puedo parar. Bueno, ahí está Peñarol, campeón del clausura y que estará el martes definiendo el campeonato uruguayo, que es lo más importante. Pero hoy había un objetivo, hoy había un objetivo, había que ganar. Y costó en la historia de Peñarol. Ahí, como manda nuestra historia, nuestra tradición, cuesta, cuesta. Y afloró ahí Peñarol, la camiseta. Ganó Peñarol, Bugiano. Vamos con Wilson. Rafael Fernández, acostumbrado a estas batallas, Rafa, pero bueno, se sufre igual. Es, la verdad que en este momento, si me tomás la del pulso, debo tener 20. Es una emoción. Peñarol te da estas cosas. Solo Peñarol te da estas cosas. Que sabes que hasta el último minuto, hasta el último segundo, sabes que Peñarol está en la cancha y bueno, te agradezco. Contigo, Rafa, gracias. Una vez. Ahí pasó Rafa Fernández casi con el último aliento. Es que... Y sí, no da para más. No era para menos, no era para menos. La verdad, un dramatismo. Peñarol evidentemente buscaba... Y bueno, y hay una cosa, yo lo digo en el relato del segundo gol. Alguien que tire, por favor. Y bueno, le pegó Trindade al arco. La pelota no... Pero esto es lo que genera el tiro de afuera del área. Un rebote, una segunda pelota... Todo eso genera un tiro de afuera del área. Y yo no sé, te juro que me gustaría preguntarle, perdonen porque estoy con poquita voz y termino forzando más. Quisiera preguntarle a Trindade si lo vio adelantado o le pegó para que la pelota fuera para arriba. La verdad, ¿qué importa? No importa. ¿Qué importa? Pero bueno, yo qué sé, ¿quién carajo va a analizar este partido? Porque lo que importa es esto, lo que pasó en los últimos minutos, ya no me acuerdo ni cuántos, pero estamos hablando de los minutos adicionados. Los descuentos, todos los goles 49 y 52. Exacto. Y la verdad, a esto nos tuvo toda la vida acostumbrados Peñarol. Sin embargo, este no es un equipo que vos digas en los últimos minutos iba a pasar esto. Y entonces se sufría mucho por lo que estaba pasando en la cancha. Y no, la verdad, quiero. Nadie. Yo creo que ninguno de los que estamos acá veíamos que esto se pudiera levantar. Pero bueno, había que creer. Y la verdad nos hicieron honor. Lo hicieron a lo Peñarol. En los últimos minutos. Si no esperábamos el segundo, el tercero, mucho menos. Pero claro, llegó. Y esto le acaba de dar el campeonato. Peñarol es campeón de la tabla anual. Peñarol es campeón de el clausura. Y va a definir el próximo martes a las 8:30 de la noche, seguramente con el arbitraje de Fedorzuk.
lo que va a ser el partido frente a Plaza. Peñarol ahora va en búsqueda del campeonato uruguayo. Y eso ya es con otra cabeza. Porque hasta acá era la cabeza del Tri. Claro. Hasta acá era la cabeza del Tri. Ahora viene la cabeza del campeonato uruguayo. Y gracias a la gente que agotó, que vino, que apoyó, que no puteó, que alentó permanentemente. Y que Peñarol no lo defraudó. Bueno, van a poner a Peñarol allí. Poneme el tercero, el de Trindade, porque ahí sí soltamos todo lo que nos quedaba. Toda la angustia acumulada, hasta la ansiedad por si pasaba alguna desgracia en los últimos dos minutos. Pero bueno, la rompió Trindade con ese golazo. De hecho, después del gol yo digo, no hagan cagada. ¿Eh? Después del segundo digo, no hagan cagada. Pues por eso. A ver, vamos a escuchar el tercero. Después voy a ponerle Canovio, porque fue también importantísimo el de Agustín, ¿no? Otra vez, un jugador... Fue el que abrió. Evidentemente. El primero siempre es importante. Pero bueno, creo que hoy están todos más liberados. Estamos todos más... Así, como si nos hubiéramos tomado un whisky, fumado un porrito, nunca, alguna cosa de eso, estamos todos más. Nunca me sentí tan al borde del infarto. Yo sé que tengo acá al hombre que lo cura, pero nunca me sentí tan al borde del infarto. Totalmente, y yo quiero decir una cosa. Yo en el gol, alguien la dicen, te dice, gracias a Yem, y a gente de Yem, a Yem es Dios en hebreo. Yo hoy, de mañana, recé. Generalmente lo hago todos los días. Hoy hice un rezo más largo. Y por eso el agradecimiento. Bueno, gracias. Ahora sí, vamos más con Wilson. Dale. Estoy con Patricia López, una de las dirigentes de juveniles, también de la Comisión Social. Pati, ¿qué se siente ver a tus chiquilines de la juveniles salir campeones así? Fue una emoción ver el banco, aparte de hoy, que eran todos los chiquilines de formativas y tantos que entraron. Y bueno, Facu, el Canario, la verdad que es una emoción tremenda en este momento. No tengo ni palabras. Felicitaciones, Pati. Gracias, Wilson, vos también. Y pasó Patricia López, dirigente de Peñarol. Acá hay uno de los dirigentes del básquetbol, Marcelo Perolini. Marcelo, el primer campeonato de la directiva que vos apoyás, de tu amigo Ignacio Rubio, que eran compañeros de la Olímpica. ¿Qué se siente ver que se da el primer paso? Todavía falta. No puedo hablar, falta. Ahora es el martes, es lo que queda. No queda nada. La verdad que era una injusticia no haber ganado hoy, con todo el esfuerzo que hicieron en el partido. Y bueno, estamos ahí ahora, falta un pasito más nomás. Ahí pasó Marcelo Perolini también, otro de los dirigentes, uno de los amigos de Ignacio Rubio, de esos que saltaron de la Olímpica a la dirigencia de Peñarol, hoy consejero del básquetbol aurinegro, junto con Patricia López. Bueno, emocionados por este primer paso y por cómo se sufre para lograr los títulos. Totalmente, Wilson, gracias. Bueno, van a premiar a Peñarol. Vamos a escuchar el tercero y después sí, vamos por la Copa de Clausura. El jugador Canovio para el Canario. El Canario que la aguanta, para Canovio, para Canario. Canario que va, le van a quitar, le sacaron la pelota, trata de marcar Peñarol. Corre a marcar por el medio, ahora Trindade, tiro al arco, gol. ¡Gol! ¡Ahora sí! Pucha, que vale la pena ser hincha de Peñarol. Estaban esperando otra cosa, estaban queriendo otra cosa. Así es Peñarol, así somos los manchas. Así, cuando parece que todo está perdido, cuando parece que no vamos a poder en este campeonato, en donde jugamos contra todos, absolutamente contra todos, Peñarol, aparece este balazo. Este va su caso de mitad de la cancha de Trindade para poner el partido 3-1. El tercero de Peñarol, el segundo de Trindade, para ganar el clausura, para ganar la tabla anual, para dejarlo llorando como manda la historia. Trique, Trinada, Peñarol gana el clausura.